La transformación del Parque Simón Bolívar de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, empezó hace 12 años, cuando uno de sus habitantes inició su negocio de comidas rápidas. Los vecinos, al ver que no daba abasto, se fueron animando a montar su propio negocio. Y así, poco a poco, los parqueaderos empezaron a volverse locales de venta de comidas y las familias empezaron a crear sus negocios y a vivir en torno de la gastronomía. En el distrito gastronómico podemos encontrar mucha variedad de comida. Podemos encontrar desde hamburguesas, perros, salitas, tacos, pizza. Tenemos negocios callejeritos que tienen una gastronomía muy rica también. Es un lugar muy seguro. Acá puedes venir en familia, puedes. Eh, acá estar tranquilo, tenemos una seguridad súper buena con el calle de Simón Bolívar que está en el parque Y pues no queda más que hacerles una invitación a todo Medellín, a toda Antioquia que nos visiten Daniel González, emprendedor y reunido con amigos restauranteros Fue una pieza clave para establecer el distrito gastronómico González se ha dedicado a promover a cada uno de los comerciantes desde sus redes sociales A tal punto que lo llaman de otros lugares para invitarlo a que los visite por eso asegura que el propósito es que cuando la gente piense en una comida callejera vaya a Itagüí, porque están las mejores comidas y a precios muy competitivos. Y toda esta transformación inicia cuando nos remodelan el parque de Simón Bolívar, que antes era un parque oscuro y peligroso, hoy tiene un calle en el parque central y es un parque muy bonito que disfrutan las familias. Esto motiva a los muchachos del barrio a montar sus restaurantes, pero además motiva a otras personas de otros lugares a tener sus restaurantes acá. Y los primeros restaurantes que se iniciaron en este lugar ya se están exportando a otras partes de Medellín y de Antioquia. Esta alianza les permite trabajar juntos en materia de seguridad, compartir proveedores y hasta crear festivales como el de la costilla que se realiza en octubre para atraer más comensales en un lugar en donde hoy se genera cerca de mil empleos directos e indirectos en el sector.